Yo no entro de darme. Él vino documentando todo eso a lo largo de varios años y eso, a partir de eso, también armó esta película. Okay. Yo preguntándole cómo fue que lo invitaron para trabajar en esta serie. Como producer からどうしてもマンデリ化してるんで変わった手術をこれ最後に取ってくださいなって頼まれて自分の自由にやっぱどんな人間を人間でも、あの国でもそうだけど、やっぱりあの抑圧しちゃったら、いつか必ずやっぱり解放に向かっていくっていうことを、この少女に考えました。El productor le pidió que la serie se estaba volviendo muy monótona y le pidió si podía hacer algo a su manera. Él lo que quiso mostrar a partir de esta chica, la protagonista, que el ser humano cuando está mucho tiempo oprimido, en algún momento estalla eso. Bueno, mi pregunta... ¿Puede ser que se haya basado de alguna manera en la alegoría de la caverna de Platón o que tenga algún...? A mí la historia se me remitió mucho al libro 7 de Platón, la alegoría de la caverna, y bueno, no sé si es realmente así o es algo que yo interpreté. Dice que no sabe, entonces supuestamente no vino de ese lado, digamos. Ok, muchas gracias. Yo le pregunto si hay casos así reales, porque recuerdo que hace dos años en Viena pasó así. その時拉致されて、そのままずっと20日まで監禁された新潟では、ね、事実がそのありました。19か20歳くらいかなに海岸の言うと中の見つかったっていう、ずっとそのまま監禁されて、それをまあ、このような形で自分を送り湯に作ったつもりです。 Y él interpretó a su manera ese incidente que hubo realmente y lo llevó a esta película. Yo sé, 本当に全部カラーで撮りたいけども、
Simplemente vino por el tema del costo, no es que quiso usar eso para resaltar algo en especial. Cuando él empezó a filmar, el color tenía un costo muy alto, como él no podía costear, lo hacía en blanco y negro. Pero de a poquito, como le pedían, tenía que ir agregando color y bueno, se dio ese estilo, no es que lo hizo a propósito, era solamente por el tema económico. También tiene algunas obras que después intencionalmente usó el color como para resaltar algunas escenas en particular. Pero todas las películas en realidad fue así, por un tema económico empezó con negro y después de a poquito cuando pudo fue agregando un color. Yo le quiero preguntar cómo se le ocurrió, en relación a la historia de la película que vimos recién, cómo se le ocurrió articular algo tan lateral, que es la historia de él, con la historia central, en realidad, que es lo que le termina pasando a ella. Ha ha ha.